Es el resultado del trabajo sostenido durante muchos años, pero en el caso puntual de estos logros de los últimos 5 años, es el resultado de un equipo de trabajo comprometido con la institución a quienes quiero dar las gracias. Este sentido mensaje de agradecimiento expresó el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, hacia los miembros de la Alma Mater que con su trabajo en distintas áreas misionales contribuyeron al logro más grande en 60 años de historia, la clasificación en el ranking de las mejores universidades del mundo. Si hoy estamos en ese ranking es porque tuvimos un equipo de trabajo que se ha ido rotando durante el tiempo, pero que inició acompañándome en un primer momento. Hacen parte de esta siembra que ha permitido que hoy la universidad, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de luchar durante la pandemia para que no nos recortaran por parte de la gobernación el presupuesto para investigación, que no hubiese sido posible que los investigadores pudieran ser citados o referenciados si hubiésemos permitido ese recorte. A pesar de ser la universidad pública que mayores recursos aportó durante la pandemia, más de 30 mil millones para la matrícula cero. A pesar de, seguimos trabajando, seguimos creyendo. La Alma Mater logró ser la única del departamento del Magdalena cuyo nombre figura en el más importante ranking para las universidades en todo el mundo, como muestra de su compromiso por seguir generando oportunidades de transformación de vidas en un territorio desigual y con múltiples necesidades. Mi mensaje es de gratitud para todo mi cuerpo directivo, para nuestros profesores, para nuestros estudiantes, para nuestros graduados, para los sectores políticos y empresariales que respaldan a la universidad. Aquellos que pretenden perseguirnos, simplemente les digo, déjenos trabajar. La universidad es un aliado importante para el territorio, pero la universidad no se va a poner al servicio de ninguna fuerza, partido político o interés particular empresarial. La universidad tiene que seguir avanzando. El QS World University Ranking calificó reputación académica y de los empleadores, proporción docente-alumno, citaciones en investigación por profesor, redes internacionales de investigación, proporción de profesores y de estudiantes internacionales, entre otros factores que le permitieron a Unimagdalena ser la novena mejor universidad pública de Colombia. Esto es una evidencia contundente de que esta universidad se maneja con eficiencia, con transparencia, con compromiso y sobre todo con resultados que permiten que esta universidad se encamine a ser una universidad de talla mundial. Siéntanse orgullosos de esta universidad porque este, sin lugar a dudas, el logro más importante que hemos tenido en nuestros 60 años. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.